vamos a hacer unos chilaquiles. Estoy adorando la tortilla, miren. También aquí tengo unos frijolitos que vamos a estar usando. Y pues ya, feliz día a todos. También voy a hacerme mi cafecito ahorita. Que se dore esto y seguimos. El desayuno, miren, con mi cafecito, con la tacita de Grinch. Y miren, qué rico. Y ahí está un chilito. Y ahí está el de Dani. Mamá. Yes. Aquí estamos, miren, ya. Yeah. Mamá. Saludos a todos, ¿cómo andamos? Aquí estoy en el edificio aquí cerca de la playa. Tengo 4 edificios, pero el día de hoy solo voy a estar haciendo este. No quiero que se mire el número, pero solo voy a estar haciendo este que está cerca de la playa. Oigan cómo se escucha la playa de bonito. Y de aquí para allá tengo otros 3, que es otro grande y otros 2 pequeños. Y luego para allá, como a unos 15 minutos, tengo otros 3. Pero el día de hoy solo voy a estar haciendo, ya hice uno, el de allá de las trailas. Y me vine para acá. Este supuestamente siempre lo hago de último, pero me toca allá por el aeropuerto. Tengo otro que hoy le voy a estar echando agua. Voy a pasar por la máquina al storage. Ahí tengo un storage donde tengo pues la maquinaria más grande que ocupo, así como el power wash. Y tengo otras clases de herramientas que ocupo. La que siempre tengo en mi casa es el blower, como es el único que ando usando casi en todos los edificios. Aunque casi no lo uso muchos porque ya como que está prohibido el blower. Por eso es de batería el que tengo, pero los de gasolina ya están prohibidos por esas áreas. Es por áreas que ya está prohibido usar blower de gas. Por eso es que no se ocupa blower de gas. Pero ahí en el storage tengo la vacuum que les mostré la vez pasada. Tengo el power wash. Yo se las voy a enseñar. Ahorita que pase por ella se las voy a mostrar. Pero bueno, ya aquí ya casi termino. Solo me quedan como unos 15 minutos porque estoy esperando que vengan de la basura para que muevan el trash can y yo pueda barrer ahí. Pero como vine más temprano, les digo, vine más temprano, entonces estoy esperando, haciendo un poco de, ya miro que hay algunos basureros fuera, pero el de aquí no han venido porque es un carro, como está muy pesado, es de esos grandes. Viene un carro, lo levanta y lo saca. Pero ya creo que ya van a venir por él, porque ya están todos los trash cans de los demás edificios fuera. Entonces ya va a pasar. Entonces estoy haciendo tiempecito y luego pues me voy al otro edificio donde voy a echar agua. Ok, este es la power washer que tengo. La voy a recoger. Ahorita voy a lavar aquí las escaleras. Guys, ay, disculpen, estaba grabando, pero Danielito me tiró todo el tripod, so voy a usar este, voy a maquillarme y voy a platicar con ustedes. Voy a usar este foundation de Beauty Creation que compré. Ese producto es bonito. Vamos a usar también la misma esponjita de ahí. Ya me eché aquí. A mí también me gusta mojar con un wipe. Como que mojo la esponjita para que quede más mejor. Espero que todos estén bien. Gracias a todos por el apoyo que nos dan en los blogs, en los blogmas. Yo la verdad no tengo nada que esconder. Si me enseño o no me enseño, la verdad es que yo no tengo pena porque yo soy como soy y ni modo, ¿ah?
Así son las cosas. Pero bueno. No me he quitado el bigote tampoco. Oh, sí. Lo tengo que ir a quitar. So, vamos a platicar el día de hoy de... Deberíamos sentirnos mal porque la gente nos critica por la forma de cómo nos vemos. Si me afecta, porque hay mucha gente que me escribe y me dice, ¿te afecta a ti que te digan ballena, que te digan gorda, que te digan que tienes esto y esto? No, la verdad que no me afecta porque yo ya soy una mujer de 40 años. Yo sé quién soy y pues nunca en la vida les he dicho a ustedes que yo soy bonita. So, voy a usar este de también de Beauty Creation, que es un concealer. Me lo voy a echar en los ojos. Yo, la verdad, casi no descanso. Tengo ojeras. Yes, I do. Vamos a echarlo aquí. Vamos a echarnos. Voy a ponerlo aquí, aquí. 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 Ahí un poco. Ahí está Danielito atrás de las cámaras. Él quiere estar ahí viendo. Quiere estar viéndolo. Tampoco no soy perfecta en maquillar. Porque no. Hold on, let me turn, put this up. No soy perfect. Because I'm not. No soy una pro. Pero bueno, voy a mojar con el wipe aquí. Bueno, pues muchas personas me escriben y me dicen, Steffi, ¿te sientes mal? ¿Qué te diga? ¿No te sientas mal? Te dicen bigotona, ballena, gorda, hedionda, todos las malas cosas, malas vibras. No me molesta, miren, yo la verdad nunca he pasado por eso de bullying cuando estaba ni en adolescencia. No he pasado por esas cositas y no creo que voy a pasarlas por ya una mujer ya casada con hijos, más de 40 años. Eso es ridículo. Sí me defiendo, sí defiendo mi familia, pero eso es ridículo que unas mujeres ya viejas casadas con familia se apresten a esas situaciones, ¿me entienden? Que nunca. So, ya me está quitando, mira. Y cuando me eche lo demás, ya se me va a quitar. So, así es, guys. Yo platico con mi familia, con mi esposo, mis hijas, y les digo que ellas saben quiénes son en la vida. Una persona podrá venir a criticarnos, pero en realidad no nos conoce, no sabe nuestra vida, no sabe nuestras situaciones, no sabe lo que hemos pasado en la vida. Y pues yo digo, ¿para qué van a venir a criticar si no nos conocen en realidad? Eso a mí no me molesta. A mí me da risa y pues me sigo burlando. Hace poco me dio un dolor la semana pasada de aquí para allá en mi ojo. Estaba bien afligida, ya no podía ni siquiera abrir el ojo. Se me hinchó la cara, la mitad se me hinchó, estaba mal y pues, pero ya estoy mejor. Bless you. Ya estoy un poco mejor. Le llamé al doctor. Wow, man, I have big ass ojeras. Le hablé al doctor y me dijo que me calmara si estaba pasando una situación. Y le dije, me conté y me dijo, pues, cálmate porque la gente no, si te enfermas o te da algo, no te van a venir a curar, ¿verdad? Y digo, sí, es verdad. Y he platicado con mucha gente también y pues... He platicado con muchas personas. Oh my God, look at my face. I don't know. Y me ha dicho, cálmate. Porque esto no es bueno para ti ya después. ¿Me entiendes? So, ya. Yeah. Voy a ponerme otro poquito porque siento como que... It's not covering me.
Parezco mapache ya. Ay, me parezco mapache que no descanso. Y pues yo la verdad, en los en vivos que hago, por en veces no me enseño porque ya estamos, los niños están pasando, estamos haciendo nuestras cosas, estamos relajados. Y por eso, no es porque tengo miedo, porque ya me conocen como soy. ¿El qué los vamos a sorprender? ¿Me entienden? No hay de qué sorprendernos. Por en veces se me altera aquí unas cositas que tengo, unas broñitas que tengo, porque yo cuando tenía eso de la anorexia me dañé todo mi sistema y no me recuerdo cómo se llama. So, hay en veces que están alterados. He visto si hay como cirugía para eso, pero no. No hay tratamiento. Supposedly que goes by its own. Y tengo que echarme like, varias cremas para que... Hay días que están bien alteradas, depende de... Es como de hormonas. So, lo que tengo que hacer es cuidarme más, tomar mucha agua, que sí tomo agua y cosas así. Anyways, ya. Yeah. No se puede hacer miracles. Anyways, estuve comprando esto, miren. Del Grinch. Vamos a estar usando este producto de el Grinch. Vamos a estar usando todas las cositas que compré también del Grinch. Ya. Yeah. Con eso los vamos a maquillar. Y pues también tengo este de Beauty's Creation, que es el polvo. Me voy a echar un poquito ahorita y después me sigo echando. Viene con su esponjita. Con su cosita. Ay, mi baby boy. Oh, yeah, after, okay? Mm-hmm. Agárralo.
no sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya estoy, miren. I loved it. Si ustedes van a un Marshalls y encuentran esto de Revolution del Grinch con su lip liner y su lip gloss, cómprenlo. Lo recomiendo. También recomiendo todo el maquillaje que compré, que es también este mascara que da volumen, y el eyeliner del Grinch, que miren, tiene pelito bien bonito, miren. Lo recomiendo, este maquillaje, y pues fue algo fácil, sencillo, nada de oh my god. Ya hago maquillaje extremo ya, con cobertura like extrema ya cuando voy así a salir o algo así, pero ahora es nada. Gracias por vernos y seguimos con el video. Aquí al Costco, ya fui a recoger a las niñas. Fuck, mamás. Miren, aquí están todos los especiales. No está tan lleno ahorita. Vamos a ver. Vamos, miren. Le puedo hacer un poquito de montage, porque miren, porque aquí mucho se llena, no se puede grabar mucho. Pero ahí les voy a enseñar un poco a poco. Lo que da. Mis especiales aquí. Los arbolitos. Miren este. Vale $30. That's funny. Se valen 15. Hay muchas cosas bonitas ahorita. Y aquí están los chocolates y todo así para regalar. Miren. Oh, this is a cool look. Those boards, those chocolates. These are our favorite chocolates. Agarramos nosotros. Get a mama. Están $19.99. Somos del Costco. Y pues miren, esto es lo que compré. Esto es lo que necesitaba. Wipes. Agarré unas Hebrew Nationals que... solo de esas nos gusta, y pues leche para los niños, y ahí viene la comida, hot dogs y pizza, y ahorita se los voy a dar, y pues yo vamos a ir a recoger algo ahorita a Macy's. Venimos aquí al mall, al Glendale, a recoger algo al Macy's. Ay, aquí están todas las tiendas, aquí es grande, ¿verdad? Y adornaron, mire, hasta allá al final está. Durito, pero you like it? Eso es lo que quería él, ¿no? Así le gusta estar a él. Así le gusta estar a él, ahí ve, miren, viendo su va ahí acostadito. Sí, porque siempre metí abajo del escritorio. Sí, por eso dije, no, we have to get on this, because it's getting on my nerves. Ya, eso le gusta a él estar ahí. Pero mira, está bonito, lo agarramos en Macy's, ahí lo fui a recoger, and yeah. How was your day? Bien cansado. Hoy me tocó lavar un edificio, ahí grabé unos clips para que los agregues. Oh, okay. Para grabar, y pues fui allá a traer la máquina que tenemos para lavar. Y pues ahí. Está bien. Voy a tomar mi cafecito porque es el gran tráfico. Sí, está difícil la hora. Ahorita, en esta época, ahorita se pone terrible el tráfico. Ya. Yeah. Y pues sí, le gustó al niño, mira. Le gustó. Le vamos a comprar uno en IKEA, venden otros más grandes, más duros. Yeah. Este es para mientras, pero bueno.
Ahí lo conseguimos. Y mientras, porque se puede recoger, envolver y guardar para cuando él no está jugando. Cuando él ya quiera jugar, se le saca y se le pone en un lugar. Pero ahorita no creo que vamos a guardarlo. Va a querer estar ahorita, solo metido ahí. Ahí va a querer dormir. Hay unos que se ponen en la cama. Miren el piecito. Porque tiene su cama. Ay, ese piecito del hermano. Se puede agregar, mi amor, así es. De solo me Nike. En las camas. Ajá. De solo me Nike. Ay, esos piecitos ricos de mames. Míos de papá. De mames, son esos pies. Ay, qué ricos. Ya.